80 oficinistas llegan a trabajar a su empresa como cualquier otro día. Lo que no se imaginaban era que a partir de ese momento serían parte de un retorcido experimento, en el que como primera tarea tendrían que acabar con dos de sus compañeros o les explotaría la cabeza a 60 empleados al azar. Tras esto, las tareas van poco a poco aumentando el número de muertes. ¿Qué podrían ser capaces de hacer para sobrevivir? Hola a todos, yo soy Bower y hoy te cuento el experimento Belco. Belco era una empresa sin fines de lucro que se dedicaba a conseguir empleados estadounidenses para empresas estadounidenses en países que no fueran Estados Unidos. Por ejemplo, esta sede se encontraba en Bogotá, donde Mike había estado viviendo el último año gracias a que trabajaba en Belco. Cierto día, como cualquier otro, al llegar a la oficina los empleados notaron que había mucha seguridad, sin mencionar que algunos los regresaban a casa. No obstante, parecía un día normal, aunque remotamente eran vigilados. Este era el primer día de Danny, donde nos enteramos que a cada empleado les implantaban un rastreador en la cabeza. Supuestamente era por su seguridad, al parecer había muchos secuestros en Colombia, pero claro, había un motivo oculto tras esto. En la empresa también estaba Leandra, quien continuamente era acosada por Dux, aunque ella el único que le interesaba era Mike. Mike pronto notó que faltaba personal, por eso Terry, su amigo, le dijo que habían devuelto a todos los locales, aunque no sabía por qué. Mike sin dudar preguntó a Evan, quien le dijo que la oficina central lo había ordenado. También lo de los nuevos guardias, quienes visitaban el hangar de al lado. Todo era bastante raro, y en ese momento los altavoces sonaron, les darían un anuncio. En este momento hay 80 personas en el edificio, en unas horas la mayoría habrá muerto. Su probabilidad de sobrevivir aumenta si siguen mis órdenes. Su primera tarea es la siguiente, acaben con dos de sus compañeros en la siguiente media hora. Si no lo hacen, sufran las consecuencias. La mayoría pensó que era broma, pero al notar que no había línea telefónica o señal móvil, algunos decidieron escapar. Algo inútil, el edificio se había sellado por completo. Eso sí que es sentirse atrapado en el trabajo. Al suceder esto, Meg le preguntó a Bod, el encargado de mantenimiento, si él y Lonnie podrían atravesar las barreras. Yundu respondió que quizá, aunque tomaría tiempo. Por esto, él y Polkadot Man pusieron manos a la obra. En ese momento, Norris, el jefe de operaciones, puso orden. El edificio era de gobierno, por eso tenía ese sistema de seguridad. Seguramente alguien lo había descubierto y estaba jugando con ellos. Todos debían tranquilizarse. Tras esto, Meg se le acercó. No creía que fuera broma. Lograr bloquear la señal no era fácil. Aparte, había visto a los guardias en el hangar. Al parecer operaban desde ahí. El sujeto lo ignoró y solo le dijo que se tranquilizara. Minutos después, Bod y Lonnie notaron algo. El metal no se derretía en lo más mínimo, ni siquiera se calentaba. Era algo que nunca habían visto. Algunos trabajadores fueron a la azotea, donde intentaron llamar al guardia. Sin embargo, el hombre se limitó a mirarlos. Aquí Marty les dijo que se notaba que no habían leído sus contratos. Literalmente, al firmar, daban acceso a Belco a hacer lo que sea con ellos. Aunque no se debía preocupar, era solo un experimento psicológico, cuando de pronto... algo que también pasó abajo. Esto desató el pánico, pensaban que alguien disparaba, aunque pronto lo notaron, no eran balas, sino los rastreadores, por eso habían regresado a los locales, ellos no los tenían. Al llegar a esta conclusión, Mike de inmediato tomó un cúter y trató de quitárselo, por lo menos hasta escuchar nuevamente la voz. Si no se detenía, activarían el explosivo, razón por la que nuestro amigo paró. Tras esto lo curaron, mientras que varios empleados notaron que había cámaras escondidas en todas partes. Al mismo tiempo, Norris pidió a Evan las llaves de la bodega de armas, algo a lo que Evan se negó. Él mantendría seguras las armas. Los del experimento también habían apagado el aire acondicionado, por eso Bod y Lonnie fueron a revisar, aunque pronto la voz nuevamente habló. Actualmente hay 76 personas, ahora tienen 2 horas para acabar con 30 más, si no lo hacen, nosotros explotaremos a 60 de ustedes. Esto hizo entrar en pánico a algunos, por ejemplo Lonnie, a quien Bod trató de calmar, sin embargo el sujeto reaccionó con un golpe, había acabado con su amigo. Esto fue visto por Danny. Lonnie al verla la atacó, pero la chica al defenderse terminó acabando con el sujeto. Por otro lado, algunas personas comenzaron a tomar objetos como armas, por ejemplo un tenedor, ¡claro que sí! Aparte, comenzaron a discutir si acabar con 30 para salvar a la mayoría era lo correcto. Mike claro estaba en desacuerdo, en eso Leandra propuso colgar carteles en la azotea, quizá alguien los vería. La mayoría estuvo de acuerdo, aunque Norris comenzó a reclutar hombres, debían unirse para sobrevivir. Terry dudó, pero al Norris preguntarle si tenía hijos le convenció. Por esto de inmediato comenzaron a abrir la cerradura de la bodega. Mike al notarlo les dijo que pararan. Evidentemente los hombres se negaron, por lo que Evan apuntó su arma, debían detenerse.
Mike de inmediato calmó a Evan, aunque con su arma cortó la manguera del soplete, algo que no dejó contento a los sujetos. Leandra claro le preguntó a Mike qué pretendía, ¿acaso era tonto? Con esa situación hacer enojar a ese tipo de gente era lo menos inteligente. Max se disculpó, solo quería lo mejor para todos. Tras esto los chicos intentaron poner carteles, sin embargo al verlos los guardias comenzaron a disparar, acabando así con Kit. Entonces la voz nuevamente habló, si vuelven a intentarlo explotaremos el dispositivo del infractor. Por toda la situación Mike llegó a una conclusión, el edificio había sido creado para eso, solo estaban allí por el experimento, el gobierno lo había planeado todo. En eso los chicos malos noquearon a Mike, aquí exigieron las llaves de la bodega, Evan claro se negó, por lo que Doug enojado lo acabó. Sin duda todo se estaba descontrolando. De aquí los sujetos se fueron por armas, se encargarían del asunto. Por esto juntaron a todos en la recepción, incluso a Mike, quien ya había despertado. Aquí Norris separó a las personas con hijos, ellos vivirían. Tras esto separó a los mayores de 60 años, ya habían vivido más que los demás, se desharía de ellos. Solo había un inconveniente, eran 7 personas y necesitaba 30. Por esto comenzó a elegir al azar, entre ellos a Mike, quien evidentemente no era al azar. El sujeto comenzó a acabarlos uno por uno. Mike entonces le dijo a Terry que por favor le diera su arma, eran amigos. El sujeto no lo hizo, en cambio lo delató. Por esto Norris le dijo que acabara con él. Danny, quien hasta el momento había permanecido oculta, vio lo que pasaba, así que desesperada apagó las luces y tras esto se escondió con otro sujeto en un elevador. La situación causó pánico a las personas, quienes de inmediato comenzaron a correr. Como el tiempo se acababa, el grupo de Norris comenzó con la masacre. Todo era un caos, descontrol, y el tiempo poco a poco se agotaba. Algunos del grupo de Norris tuvieron su merecido, aún así el sujeto ordenó acabar con más. En ese momento la voz habló, llevan 29 personas, falta una, tienen 2 minutos. Mientras esto sucedía, Leandra tomó una guillotina. Terry estaba muy cerca, así que cuando pasó la chica lo atacó. El sujeto aquí rogó por su vida. Leandra estaba por acabarlo, sin embargo dijo que ella no era así. La voz habló de nuevo, fallaron, les falta uno, por eso eliminaremos a 31 personas y sin más. Tras un poco esto se detuvo, aquí este sujeto estaba feliz, no había muerto, cuando de pronto… Nuevamente la voz habló, la última etapa del juego es muy sencilla, en una hora la persona con más asesinatos podrá sobrevivir, ahora la cuenta, Barry Norris 11 muertes, Wendell Dukes 7, Vincent Agostino 1 y Danny Wilkins 1 muerte. Empieza el juego. Al escuchar esto nuevamente empezó la masacre, aquí una mujer le dijo a Norris que por favor no la matara, sabía lo que quería, el sujeto le dijo que se tranquilizara, así que la abrazó, y sin más, no pensaba desperdiciar balas. Tras esto el tipo entró en un ascensor, Danny y el otro sujeto estaban aquí, así que al oírlos Norris disparó. Danny se bajó, aunque el otro sujeto terminó siendo aplastado, algo que atoró el ascensor momentáneamente. Al mismo tiempo Leandra se encontró con estos sujetos, eran amigables y de hecho estaban recolectando los rastreadores que no habían explotado, planeaban abrir la entrada. Como sea juntos llamaron a Mike por el altavoz, por favor debían encontrarse la planta baja. Tras esto los chicos se encontraron en el comedor donde vieron que Doug llevaba varias víctimas, por esto Leandra le disparó, aunque era su última bala. El sujeto también tenía un arma y sin más acabó con uno de los chicos. Aquí Leandra le dijo a Marty que empujara a la mesa, Doug desesperado comenzó a disparar, acabando con Marty, aunque Leandra lo había logrado. Tras esto Max se reunió con ella, quedaban muy pocas personas, Leandra aquí le dio las bombas a nuestro amigo, sin embargo un sujeto apareció con molotovs, por el fuego nuestros amigos corrieron, aunque se toparon de frente con Norris, quien comenzó a dispararles. Los chicos de inmediato regresaron, escapando justo del hombre de las bombas, quien terminó cayendo a manos de Norris. Tras esto los chicos se escondieron, debían aguantar, solo había un problema, una de las balas de Norris había impactado en Leandra, la chica le dijo a Mike que lo amaba y sin más cerró los ojos. Regresando con Norris el sujeto vio el elevador bajar, y era Danny, aunque no duró viva. Tras esto el sujeto entró buscando a Mike, con el arma las tenía de ganar, sin embargo Mike lo sorprendió, estaba lleno de odio, él había acabado con Leandra. Aquí comenzaron una mega batalla y al final un cortacintas decidió al ganador. En eso la voz nuevamente habló, felicitaciones señor Milch, es el último con vida en el edificio. Tras esto unos sujetos tomaron a Mike, Mike opuso resistencia pero los sujetos lo llevaron al hangar, donde nuestro amigo exigió respuestas.
El hombre le contó que Belko era una organización con las mentes más brillantes del mundo. Lo que hacían era estudiar la conducta humana sin limitaciones, y gracias a eso habían aprendido demasiado. Era todo lo que le diría. Ahora debía responder unas preguntas. Dígame, señor Milch, ¿cómo se siente? A. Triste. B. Aliviado. C. Confundido. Mike entonces se interrumpió. Han estado viendo todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero no vieron que les planté explosivos. Mike en realidad lo había hecho, por eso corrió activando todos los rastreadores menos el de él. Con esto se liberó de los sujetos, ahora se sentía libre, aunque había un problema. Apenas comenzaba la etapa 2, a la cual otros supervivientes de Belko alrededor del mundo serían sometidos. ¿Acaso habrá secuela? Solo el tiempo lo dirá. Gracias por ver este video. Si quieres ver otro resumen de Experimento Turbio, te dejo el de la prisión alemana, link en la descripción. Muchísimas gracias a los miembros del canal, quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido. Si te gustó el video, dale like y activa la campana. No olvides comentar qué película te gustaría que te contara. Si la rompe, la extendrá a su video. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en la próxima.